Oigan, vámonos ahora con Julián Gil. Una sabanita, ¿no? Una sabanita delgadita, la sabanita. Oigan, Julián Gil está de regreso a nuestro país por cuestiones laborales. Y en la televisora de San Ángel se encontró con la actriz Yadira Carrillo, donde hablaron sobre sus respectivos procesos legales, además en temas más amables. No reveló cómo va su relación con la conductora de deportes Valeria Marín. ¿Acaso ya huele a boda esto? Ay, Dios mío, a ver. Cariño y respeto y pues... Pues de alguna manera compartiendo mucho las injusticias, ¿no? que se han vivido. Te he seguido muchísimo su caso, pues... ¿Te dio ánimo? Me dio mucho ánimo y mucho ánimo también yo le di a ella. Y bueno, de alguna manera condenando un poquito lo que es el tema de la justicia aquí en México. Quizás ustedes saben más que yo, la verdad que está ya en todo en manos del abogado. Y yo, bueno, pues concentrado ahora en este nuevo proyecto. Julián, y la gracias. Novia, ¿qué tal? Te vemos muy contento. La voy a buscar ahora para meterme unos chilaquiles con ella, así que los quiero mucho. Enamorado, muy enamorado y muy feliz. Esa fue Televisa San Ángel. Julián Gil, entiendo que armado de muchísimo valor, regresó a México, porque la última declaración que dio es que se iba a México por miedo a su vida, que lo fueran a matar. El novio importantísimo o el amante importantísimo de Marjorie de Sousa, que era un asesino, un sicario, así lo dijo, ¿eh? Así lo dijo. Entonces, ¿sí? Así lo dijo, yo el tema está grabado por si tiene alguna duda en los pasados, con mucho gusto, que tenía pánico por su vida, entonces yo creo que se armó de mucho valor o de... va en camioneta blindada o ya... habló con este hombre porque dice que su vida corría mucho peligro, qué bueno que ya está aquí en México. Qué gran valor. Oye, y por otro lado se encontró Yadira, porque Yadira fue, ella salva perritos de la calle. Ajá. Entonces lo que quiere, no sé, es hacer algún programa con Televisa para darlos en adopción a los perritos de la calle. Ah, ok. Telenovela no, porque si no apuntaría a que fuese una de las candidatas fuertes al refrito de Mirada de Mujer que quieren hacer en Televisa, sería porque desde un principio ella y Leti Calderón eran las que estaban pensadas. Creo que no quiere, entiendo que no quiere. Es que pues con esta situación en que tantas horas que, en un foro. Sí, Yadira, yo creo que ahorita está, ¿no? De alguna manera completamente enfocada a su esposo y lo que pase con su esposo, así obviamente. Es. Y bueno, Julián también ya enamorado, ya también le cambia la perspectiva. Y qué valor de venir con una amenaza de muerte a esa naturaleza, qué valor. Así es. Oye, por cierto, hablando de esa empresa, que La Máscara, Omar Chaparro, Yuri y Consuelo Duval con COVID. ¡Ay, no me digas! Y Juan Pazurita, que estaba ahí también, influenza. ¡Ching! ¡Ay, mucho calor para todos! Ellos, un fuerte abrazo, cariño. Solidarios, sí, solidarios para ellos.